estoy muy bien. Yo aquí muy lista para empezar el día después de haber acomodado y todo. Ya saben esa rutina de la mañana: limpiar, acomodar, comida para los perros y todo eso. Eso sí o sí tiene que hacerse. Y pues bueno, ya yo estoy lista porque estoy de ida en busca de mi panetón. Lo extraño hartísimo. Ayer estaba hablando con mi mamá. Y me estaba hablando, ¿no? De que ya va a empezar a hacer su decoración y me dice, ¿no? También tengo que ir a comprar panetón de la Victoria, porque allá hay una panadería que se llama Victoria y hacen los mejores panetones de todo Bolivia. Es lo que yo pienso, ¿no? Porque lo hacen súper rico y pues mi mamá siempre compra ahí, ¿no? Compra por docena para regalar a la familia, ¿no? Que a los primos, que a los tíos. Entonces, supuestamente aquí estaba mirando, buscando en internet, en un supermercado, no está cerca de casa, venden panetones, no sé de dónde los traerán. Entonces yo voy a ir a buscar ese panetón porque tengo unas ganas, no saben, y en caso de que no nos encontremos con los panetones, vamos a tener que hacerlo. Si ustedes saben, si tienen su receta, si ustedes lo hacen sus mismos panetones. Por favor, les digo que me pasen su receta para yo también poder hacer mi panetón y hacerle probar aquí a mi familia turca y sepan cómo es el sabor del panetón, ¿no? A mí me encanta, ¿verdad? Que a mí para, ¿no? Porque siempre lo hacen solamente para fin de año, ¿no? Para todo diciembre. Entonces, como que esperas hasta diciembre para el panetón, porque después no encontrás, porque tienen que estar fresquito y así súper rico, ¿no? Allá se acostumbra en Bolivia. Comentándole un poquito, ¿no? Para que ustedes sepan cómo hacen, ¿no? A las personas se le da una canasta, ¿no? Como regalo a los trabajadores, digamos, ya sea de un hospital, bueno, de una empresa, cosas así. O, bueno, persona que tenga trabajando para ellos, ¿no? Se les regala un canastón, que se le dice, ¿no? Canastón, donde el canastón incluye que chocolates, dulce, sidra, el panetón lleva aceite, bueno, así, ¿no? Lo llenan el canastón y eso se da a los trabajadores. Entonces yo recuerdo que mi mamá siempre llegaba con su canastón, mi papá igual con su canastón, mi papá les daba a las personas que trabajan para él su canastón, hasta incluso nosotros preparamos los canastones para entregar a las personas, ¿no? Y también, ¿no? Así nos organizábamos con mi familia, igual, para ir a entregar a los niños, ¿no? Compramos regalitos y todo eso, ¿no? Como ustedes saben, en Bolivia hay bastantes niños en la calle. Entonces, ¿qué hacíamos con mi hermano, que en paz descanse? Y mi, bueno, ¿no? Nos organizábamos y comprábamos así regalitos, ¿no? Para ir y llevar a los semáforos, que en los semáforos es donde más ves niños, ¿no? Bueno, ahora no sé. Entonces, esa actividad hacíamos, aquí no se hace, pues no eso, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir en la busca del panetón hoy, amigos. Quiero que ustedes me acompañen y vamos a ver si tenemos suerte y encontramos, porque tengo unas ganas, un deseo, amigos. Me hizo acordar ayer mi mamá y le pregunté, mami, ¿y será que si compran ahorita el panetón, hasta medio año, será que dura? Porque, bueno, estoy con ese pensamiento, como les digo, ya no. Me hace falta ir a Bolivia, tengo que ir a Bolivia porque la última vez que fui fue en el 2019, entonces ya quiero ir nuevamente, esta vez con mi esposo, inshallah, así sea. Así que vean los videos, vean los comerciales, así para que podamos ir más antes a Bolivia. Estamos pensando, ¿no? El siguiente año, inshallah, y pues así. Y también, en caso, poder probar panetón, pero de los originales. En este caso, si es que encontramos aquí, pues algo tiene que ser, ¿no? Entonces, así empecemos, amigos. Vamos con toda la energía a encontrar nuestro panetón. Amigos, pero primero vamos a hacer una parada. Ya estamos por la calle. Una parada para lo de la vacuna, amigos. Ya nos toca la vacuna, yo creo que le toca el viernes. Y pues, eso hemos venido a ver cómo es la cosa. Y nos preguntan, ¿no? Si tenemos alergia a algo. Y yo recuerdo que cuando tenía 15 años a un medicamento, es que de verdad que ya no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo que me dio alergia a ese medicamento, que fue hasta los ojos, cabello, todo, todo, lengua, todo. Me salió alergia y tuve que ir a la emergencia de nuevo. Entonces aquí te preguntan si tenés alergia a algo, ¿no? Entonces, eso, amigos, estamos viendo y yo cada vez anda con miedo, un poquito con lo de la. Así que veníamos.
Ay. Gioca no quiere Sorlanius, Gioca no, todavía allí está con la duda todavía. Usted, me imagino que hay personas que tienen duda todavía con lo de la vacuna y otras que no. Pero no hay de otra, así que hay que vacunarse nomás. Entonces ya el viernes le toca a Gyokan. A mí, como soy extranjera, otro sistema. Entonces, vamos a ver qué nos dice el médico ahorita. Esto vamos a hacer primero y de allá seguimos con lo planeado. Amigos, este es el barrio. Para allá, subiendo es para la casa. ¿Ven cómo las casas, como la montaña, va subiendo, subiendo? Y aquí son unos cafecitos donde solamente los hombres, las personas mayores vienen y se sientan aquí, juegan, ¿no? Juegos de mesa. Solamente hombres, no vas a ver mujeres en estos cafés de aquí. Solamente son hombres. Y mayormente son personas mayores, ¿no? Entonces, amigos, el médico nos mandó a otro lugar, a otra posta, entonces, pero caminando, miren, quería mostrarles aquí las casitas de colores, bien al estilo otomana, y la montaña, como pueden ver al fondo, es donde vivimos. Interesante, quería mostrarles. Se ve siempre muy bonito. Vamos en busca del otro lugar. Qué bonita esta calle, bien planita. Bien bonita. Miren las casitas. Por ejemplo, esta de estilo bien otomano. Pueden ver su puerta. Y con los ahí vitrales. Qué bonito. Por allá va Yoga. Le dije que cierra su chamarra. Si no se va, le va a entrar el frío. Wow, miren esta mezquita, qué bonita. Ay, qué bonito por aquí. Nunca había venido para este lado. Sigamos nuestros caminos. Por acá las casas, bien estilos otomanos, son súper antiguas. Entonces no pueden hacer cambios, solamente se le puede hacer restauración. Por eso es que se ven de esta manera. Por ejemplo, esta de dos, tres pisos. Y va, bueno, miren. ¿Ya vieron? Solo se le puede hacer restauración nada más. Amigos, aquí en Turquía tenés que hacer una firma antes de ponerte la vacuna. O sea, si es tu responsabilidad si te pasa algo. Eso no es como que una garantía, ¿no? O sea, uno tiene que firmar esto, ¿por qué te dan esto? Si te pones tu vacuna, es tu responsabilidad de vos, si te pasa algo, cosas así. Eso es lo que no, aquí como que en Turquía no tenemos esa garantía, digamos, por eso es que con la duda. Bueno, vamos a rellenar este papel. Amigos, nos vacunaron. No nos dejaron ni o sea, fuimos a Yepa, nos vacunaron. Incluso que Gyokan tenía su reserva y que había hecho, ¿no? Para el viernes, que le tocaba, que le salió para el viernes. Nos vacunaron, ya nos vacunaron, así que a ver, preguntamos qué iban a hacer los efectos secundarios. Puede ser que te duele el brazo, bueno, te va a doler el brazo y un poquito malestar el estómago, así, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a ir nomás directo allá donde les dije, de ahí nos vamos a la casa porque de seguro que nos va a comenzar a doler el brazo después, entonces, para estar en casita mejor, ¿no? Pero ya tenemos la primera dosis, de aquí a 21 días vamos a tener la segunda dosis y bueno, que no pase nada, solamente que sea un dolorcito y nada más, ¿no? Que no pase a cada otra persona como que no les ha caído muy bien esto de la vacuna, ¿no? Entonces ya estamos vacunados, amigos, ya tenemos la primera dosis. No, pero creo que ahí me sí. Mira, estrés me yaktı. Stres yaptı. Bu zaman kaçtık aşıdan. Oldu.
Chase tu hermano. Evet. İnşallah bir şey olmaz. Evet. Gökhan. Le agarró el estrés a mi esposo. Que estaba escapando ese de la vacuna, pero ya esta vez no se escapó. Bueno, vamos a este súper que les decía, al metro. Vamos a ver si encontramos lo que buscamos. Esperemos que sí. Lo único que sí, ahorita vamos a ver cómo cruzar el lado de la lluvia nuevamente. Entonces, vamos a ver cómo cruzar para el otro lado. Es lejos, como pueden darse cuenta, ya salimos del centro de la ciudad. Amigos, aquí pusieron sus lucecitas a la entrada. Uy, vamos a entrar. Amigos, aquí Metro tiene su sector de... ¡Ana! Como dicen aquí. Tiene su sector navideño. ¡Bagioca! ¡Ah! Sí, hay muchas cosas aquí. Miren este árbol de bolitas. Bolitas, diferentes bolitas. ¡Ah! Este... Miren estas de aquí. ¿Qué es lo que es? Ah, aquí sí que hay cosas. Aquí sí que hay cosas diferentes. Sí. Por acá igual hay esto. Hay estos gorritos navideños de Papá Noel. Amigos, estas bolitas de aquí. Ah, sí que hay cosas. Bastantes cosas. Esta bolita esfera sería súper gigante. ¿Gugan Baxana? Estos están súper gigantes. Estos renos, qué hermosos, tan bonitos. Bien bonito. Parece que nomás este es el sector navideño. Y por lo que veo, no hay. Hay estos chulos. No hay los panetones, amigos. Dios santo. Vamos a buscar. Esto es por el árbol, pero se pega. Miren aquí cómo adornaron. Una demostración hicieron. Amigos, vine hasta aquí tan lejos y lo único que encontré fue chocolate, más chocolate y esta servilleta que me encantaron. Nada más, no había ninguna otra novedad. Y lo que yo quería. Así que esto nomás nos vamos a llevar. Un lugar tan grande y que no... No hay, amigos, los panetones. Así que pásenme su receta. Vamos a invitar a comer a Gyokan para que se le vaya el estrés. ¡Uy, mi esposo! De ahí no vamos a ir a la casa, amigos, porque mi esposo se siente un poco con el estrés, malito. Entonces, vamos a comer aquí en su restaurante favorito, su comida favorita, para que se le pase su malestar. Se ve rica la comida, amigos. Gyokan se pidió de pollo. Había todos un Gyokan. Y yo me pedí de carne. Es súper rico y la porción no es tan grande. Bien para estas temporadas de dieta. Amigos, ya estamos en casa. Les comento la que pasó. Nos vinimos súper rápido, ni siquiera terminé de comer, amigos, porque Gyokan, desde que empezó, antes de que nos vacunemos, comenzó con el estrés. Dejó su plato y dijo, tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí donde estábamos. Y de ahí ya volvió y le digo, ¿te sentís bien? Él mismo, ¿no? Como es verídico eso de que los hombres cuando se enferman o cuando se ponen más estresados que nosotros las mujeres. Y pues ya nos tuvimos que levantar porque lo veía Gyokan desesperado. Así que nos salimos y nos vinimos a la casa, amigos. Ya no terminé de comer porque se puso más estresado. Me asusté, ¿no? De verlo así estresado y se salió, se levantó de la mesa y no comió. Y de ahí volvió de tomar un poco de aire, volvió de nuevo y no. Realmente no se sentía bien, entonces ya no vinimos a la casa. Yo a mí nomás solamente me duele el bracito para levantarlo un poquito nada más, ¿no? Nada más, espero que no sea nada más, porque hay veces a las personas les da fiebre, a otros les hace ir al baño. A mí hasta el momento solamente es el brazo.
Entonces, yo me voy a despedir hasta aquí, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este vlog. Ya saben, déjenos su like, vean los videos, vean los comerciales. Y pues espero aquí sus comentarios como siempre. Ya mañana le diremos cómo nos sentimos. Espero que durmamos bien esta noche, que no sentamos ningún otro malestar. Que Gyokan se tranquilice una vez estando en casa y aquí yo creo que se va a tranquilizar, que descanse, que duerma. Y pues yo le voy a hacer un tecito o algo, ¿no? Para que él tome. Y mañana yo creo que voy a hacer una sopa de pollo para no comer muy pesado. Vamos a ver cómo amanecemos mañana, ¿no? Solamente a mí es el bracito. Así que yo me despido hasta aquí, amigos. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en otro video blog más. ¡Gracias!